Hola, miren, hoy voy a hacer unas calabazas empanizadas. Miren, tengo dos calabazas aquí. Estas calabazas las voy a partir en rodajas para empanizarlas. Aquí tengo dos blanquillos. Voy a usar cebolla, ajo y pimiento. Ahorita voy a partir las calabazas así en rodajas y luego los blanquillos los voy a poner aquí. A batirlos y luego le voy a poner estas tres cosas aquí. Aquí tengo pan para empanizar y galleta. Voy a moler la galleta y luego le revuelvo pan. Lo hago así porque este pan ya viene sazonado. Este pan molido ya viene sazonado, miren, para darle saborcito. Entonces ya no le pongo nada a la galleta. Y aquí tengo harina. La harina la necesaria para hacer nuestras calabazas empanizadas. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, aquí tengo ya ves aquí los blanquillos, vamos a batirlo así para poner nuestras calabazas aquí. Vamos a batirlo y luego le vamos a poner los ingredientes. Bueno, se me va el tenedor, no. Bueno, le voy a poner ajo. Ay Dios, ¿dónde se abre esto? Oh, no, sí. Le voy a poner ajo al gusto, ¿eh? Esto es para darle sabor aquí al huevo. Aquí vamos a poner nuestras calabazas. Miren, aquí le voy a poner pimienta. Es pimienta también al gusto. Y cebolla. Esta es pura cebolla también, no tiene sal. Pura cebolla, miren. Y le vamos a poner poquita sal también. Nada más así le vamos a poner un puñito de sal. Y vamos a incorporar todo. Y aquí vamos a poner nuestras calabazas. Vamos a ponerlas aquí. Miren, yo las partí de este grueso. Ustedes saben de qué grosor las hacen, pero miren, yo las partí así para empanizarlas. Bueno, vamos a incorporar aquí las calabazas. Bueno, miren, cambié de recipiente porque el otro está muy chiquito. Pero aquí las voy a estar moviendo. Miren, cuenta que vaya a estarlas empanizando, voy a estar agarrando de las que están abajo. Pero ahorita ya están todas impregnadas de huevo, ya es para que se nos sazonen muy bien y aquí le voy a tener que se nos marinen poquito. Voy a poner la galleta. Miren, aquí la tengo ya molida. Ya la molí con el palo de las tortillas. Le pegué y así está. Le voy a poner la mitad del bote de sazonador de pan molido que está sazonado. Miren, miren. Está sazonado. Aquí le voy a poner la mitad para incorporarlo aquí para que nos agarre saborcito también la galleta. No le pongo sal ni nada porque ya las calabazas ya tiene sal ahí todo en el marinado, ya tiene sal. Bien, vamos a incorporar bien, vamos a que se nos pongan las dos cosas bien, la galleta y el pan molido. Me gusta usar la galleta porque no se quema tan pronto. El pan solo sí quema, se quema mucho luego luego y tenemos que estar cambiando el aceite porque se nos hace feo luego luego. Miren, así con mitad pan y mitad galleta, pues ahí sí nos dura poquito más. Bueno, vamos a empezar. Bueno, miren, ya tengo aquí el aceite ya calentando. Ahí lo tengo ya. Vamos a empezar. Miren, voy a agarrar una calabaza y la voy a poner aquí en harina primero. La vamos a llenar de harina. Bien, bien, bien. Y luego la vamos a llevar al huevo otra vez. Así. Nos apoyamos con esta pinza y luego le damos vuelta. Y luego ya lo pasamos aquí a la galleta y al pan molido.
a nuestro empanizado. Miren, le damos vueltita así para que se nos llene muy bien de nuestro empanizado. Vamos a hacer así y ahorita dejen que se me caliente el aceite, que se caliente, y vamos a ponerlas ahí en el aceite. Bueno, pues así se hacen, miren, las calabazas empanizadas. Muy ricas, sí, las voy a acompañar con un arroz blanco. Hoy no comemos carne, hoy comemos calabazas. Miren, así. Que se nos llene muy bien de... Ya le voy a poner en el pan. Bueno. Y luego así. En el mismo huevo que tenemos ahí donde estamos marinando las calabazas, ahí lo ponemos. Y luego ya le ponemos empanizado. Miren, se le pega muy bien así. Quedan muy ricas estas calabazas, se quedan muy crujientitas, muy ricas. Déjenme ver si está caliente. No, le falta poquito. Bueno, vamos a seguir haciendo para ya agregarlas al aceite. A ver cuántas nos caben ahí. Mientras aquí las preparamos. Bueno, miren, ya está caliente el aceite. Vamos a agregarlas. Las que quepan. Vamos a voltearlas. No duran mucho, miren, pero se cocinan bien, sí se cocinan, porque no sé por qué, si ya estén marinadas o no sé, pero se cocinan muy bien, no quedan crudas ni nada. Casi luego luego están. Miren, luego luego. Quedan, no quedan crudas, quedan muy bien. Luego luego se cocinan estas calabazas. Tenemos que sacarlas antes de que se nos quemen. Miren, ya están, ¿eh? En menos de un minutito están estas calabazas y muy ricas. Vamos a sacarlas. Aquí tengo un recipiente donde lo estoy poniendo para, con una servilleta absorbente, para quitarle la grasita. Bueno, así vamos a seguir haciendo nuestras calabazas empanizadas. Miren, quedan ricas. Bueno, me estaba fijando que no se ve en el video cuando la paso a la harina y luego la vuelvo a pasar acá al huevo. Miren, aquí está la harina. Aquí la voy a llenar de harina. Y luego la voy a pasar al huevo. Ahí. Miren, ahí. Y entonces ahí ya la con la pinza la volteo para que se nos llene bien de... del marinado este de huevo, y luego ya la paso acá al pan, el pan molido para empanizar. Miren, así está. Miren, ya ven que está fácil, que se nos llene muy bien de el empanizado, y luego ya para ponerlas en el sartén. Miren, aquí están nuestras calabazas empanizadas, muy ricas, ¿eh? Muy crujientes que quedan. Déjenme, les voy a presentar el plato. Bueno, miren, aquí están ya nuestras calabazas empanizadas con su arroz blanco, miren. Aquí también lo vamos a acompañar
con una salsita de chipotle. Nada más que esta se ve así porque tiene también chile colorado. Esta es como la salsa que hice para las enchipotladas. Muy rica está esta salsa, Miren, y también con ranch se las pueden comer. Está muy rica estas calabazas empanizadas. Espero las preparen, les guste y me comenten. Miren, aquí está una partidita. Espérenme, déjenla como para que vean que sí se cocinan bien. Quedan al dente, pero están muy ricas. Quedan muy crujientes y todo. Bueno, espero les guste la receta. Y nos vemos en el próximo video.